A ver, amigos y amigas que le dan por gusto, sábado 3 de agosto, últimos tres días de la Feria del Libro de Lima. Les estoy enviando esta imagen desde la parte alta, a un lado de la escultura de los caballos, en la parte central. Es todavía temprano y ya se ve bastante gente. Yo habré llegado aproximadamente a las 3, no había tanta gente, cada vez se están sumando más. ¿Qué novedades? Bueno, ahí están viendo el stand de Crisol, y tal cual como el año pasado, ellos ofrecen 25% de descuento, y si uno compra 3 libros y utiliza una tarjeta de crédito del BCP, te ofrecen hasta 35% de descuento. En otros lugares, pues, no hay tanto descuento, si hay que decirlo, pero la Feria del Libro siempre convoca gente, así que de todas las edades. Así que este es el brevísimo reporte. Yo he venido en días también donde había bastante gente, de allí que no he podido hacer necesariamente recorrido por los stands, así general como otras veces. Pero como les consta, pues hemos estado bastante activos en cuanto a entrevistas a escritores, a escritoras, invitados a la feria. Así que este reporte aquí desde la Feria del Libro de Lima, en el Parque de los Próceres. Recuerden, la Feria del Libro solamente va hasta el martes 6 de agosto, aprovechando el feriado por la Batalla de Junín, ese nuevo feriado que se ha incorporado. El precio de las entradas, de lunes a jueves, 6 soles la entrada general. Viernes a domingo, incluyendo feriados, 8 soles. Y para evitar las colas, recomendación, compren las entradas por Teleticket. Eso, y muchísimas gracias por seguir a Leer por Gusto, por sus comentarios, sus me gusta. Esa es la mejor gratis que puedo recibir de parte de ustedes, que alimentan este contenido y nos ayudan a que esta iniciativa crezca.